Bueno, yo decidí aceptar el cargo de Head Coach en Galaxy porque pienso que es un gran paso para mí, para mi carrera, y creo que conociendo la liga y el país me voy a sentir muy bien y muy a gusto, y bueno, por eso tomé la decisión de ir al Galaxy. Tuvo muchas opciones. ¿Y qué fue lo que más lo atrajo a convertirse en el director técnico de Galaxy, que es el equipo más ganador de Major League Soccer? Bueno, lo que más me atrajo de ser el técnico del Galaxy, creo que es conociendo la liga y conociendo el club, lo importante que es. Creo que el desafío de dirigir un equipo tan grande como es el Galaxy dentro de la liga y dentro de todo lo que es el mundo del fútbol, es un desafío también muy importante de volver a ubicarlo en los primeros lugares y a conquistar un título que hace algunos años se le está negando. Entonces, todas esas cosas suman para que uno pueda tomar o quiera tomar esta elección del desafío del Galaxy. ¿Qué tipo de habilidades aporta usted al rol del director técnico y cuáles son tus planes con el equipo? Bueno, las habilidades son un montón de cosas que vos vas haciendo en campo que después suman a un global que es muy grande, pero creo que la principal virtud que nosotros debemos tener es ser un equipo ofensivo que pueda dominar el juego más allá del rival o más allá del lugar donde nos toque jugar. Creo que eso es un punto que nosotros debemos adoptar como algo natural y no como algo que vayamos a hacer. Un número de jugadores estarán de regreso en el plantel para el 2019, como Ibrahimovic. ¿Qué tipo de expectativas tiene para el equipo para la temporada próxima? La expectativa es la mejor, obviamente que el trabajo es difícil que se vea enseguida, pero tenemos buenos nombres internacionales como son los hermanos Dos Santos, Ibrahimovic, Alessandrini. La verdad que más los jugadores americanos, creo que tenemos un buen plantel y bueno, la verdad que tengo mucha expectativa, pero lo mejor sería poder trabajar y poder de a poco ir metiendo nuestra idea para poder hacer un gran año. Usted está muy familiarizado con la MLS después de haber jugado en la liga. ¿Cómo ha crecido y evolucionado la liga desde que se fue? ¿Y qué es lo que más le emociona desde el club la MLS? Bueno, la liga creció muchísimo, la verdad, a diferencia de cuando yo llegué o cuando yo me fui. Hoy la liga ha crecido en equipo, en las expectativas que generan en los fans de cada equipo, la verdad que es superior a cuando yo jugaba y cada vez uno ve en la televisión o puede observar que está creciendo de una manera muy rápida y para quienes formamos parte de la liga en algún momento, muy buena. Y creo que va a seguir creciendo, creo que es una liga que van a seguir aportando nombres, tanto sean entrenadores, jugadores o manager, y la verdad que le veo un futuro con una continuidad de crecimiento muy grande. Hablando de manager, el nuevo gerente general del club, Dennis Eckhuizen, Sí. ha sido clave en su contratación. ¿Podría hablarnos sobre tu relación con Dennis? Bueno, con Denis hemos hablado y muchas cosas coincidimos, te diría la mayoría. No había en algo que nos hayamos puesto en desacuerdo y bueno, fue algo muy rápido, que hablamos, que dialogamos, que coincidimos y bueno, me ofreció la posición y no lo dudé, fue una cosa muy rápida. Yo creo que el hecho de que yo conocía la liga, que conozco lo que es el Galaxy o que conozco lo que es vivir en Estados Unidos, ayudó muchísimo, pero también ese feedback que tuve con Denis desde el primer día, desde las charlas que hemos tenido, fue muy bueno.